Y vamos a empezar con esta noticia que dio Patti Chapoy. Ayer Patti Chapoy sorprendió a sus televidentes, a sus seguidores, ya que a través de su programa anunció que tiene ya su canal de YouTube. Ella ha decidido ingresar a esta plataforma. Como en su momento lo hizo Pedro Sola, al que le iba muy bien hasta que abandonó el canal, le valió tres cacahuates. Oye, de un día canas. para otro ya no supimos nada del tío Pederito ¿no? en YouTube. Le iba muy bien, tenía millones, de algunos videos, sobre todo el en donde enseñaba su casa y cosas así. ¿Le daría flojera o qué pasó? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que se dio sí, cuenta porque que también se requiere mucha disciplina. Sí, o sea, la gente cree que, que ir a YouTube es enchilamesta, ¿no? Y que, bueno, pero además hoy el algoritmo es muy complicado porque prácticamente tienes que hacer contenido diario este o si no te vas a chiflar a tu mouse o sea es literal ¿eh? o sea la, la gente que dice ay voy a subir un videito cada vez de, cada que se me antoje no pues así va a ser tu, así va a ser tu éxito cada que se le antoje al público verdad así con la misma disciplina que, que, que te pones frente a una cámara así el público llegará entonces Pedrito sola lo abotó, ¿no? Lo, 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 lo ninguneó y ahí lo dejó, ¿no? Creo que tenía, no sé, medio millón de seguidores, una cosa así, casi. O sea, le iba muy bien. Pero total que ahora Pati Chapoya anunció y dijo, pues yo ya... 146 mil. Te digo, casi medio millón. Este, te digo, por ejemplo, en, en el caso de Pati, lo entiendo, seguro, por lo que yo vi, la que le va a producir... Es la misma productora de ventaneando que le ha estado produciendo a Mónica Garza su canal de YouTube. O sea, este, ¿cómo se llama esta mujer? Y Yari. Y Yari le produce a Mónica Garza. La verdad es que Mónica Garza, muy disciplinada, sigue subiendo entrevistas, no le ha soltado, o sea, lo, lo está haciendo como debe ser, como lo, lo está haciendo bien. Y en el caso de Patti Chapoy va a empezar con una entrevista con Ricardo Salinas Pliego. Esa va a ser su primera entrevista. Ella decidió abrir su canal con, con esa plática. No sé en base a qué. O sea, no sé si a lo mejor es un poco decirle, jefe, no me estoy yendo, no me estoy yendo, jefe. Mire, lo, lo estoy entrevistando. <laughs> no sé si por ahí va. Pero es Ricardo Salinas el que, el que abre el canal de, de Pati Chapoy. Y mira, pues ahí está. Vamos a ver eh, qué tanta disciplina tiene este equipo. Porque, insisto, el de Pedro Sola. Se quedó abandonado. No sé si puede checar cuándo fue la última vez que Pedro Sola sube un video a, a, a su canal de, de YouTube. Oye, que ayer me dio mucha risa porque todavía no habíamos empezado el programa y ya alguien nos estaba poniendo. Déjenme en paz a los de Ventaneando. No sabía ni qué íbamos a decir. No tenía idea de cuál era la nota que, de hecho, fue para defenderlos por este sujeto Juan de Dios. Y este ya van. o sea, espérense tantito. Hace un año que no sube videos el tío no, Pedrito. Oh, ya un año. Sí. O sea, en, en noviembre del 2021. Ay, tío Pedrito. Mire, en vez de andar de chirinolero ahí metiéndose en los Instagram, en las cuentas de los demás, debería de retomar su canal de YouTube. El fin de semana se volvió viral Pedro Solá porque fue y le puso un comentario muy desagradable al exnovio de Daniel Bisoño, ¿no? Que se mostró ahí medio sensualón, el chavito que está bien chavito, o sea, tiene 23 años, o ¿eh? jovencito. Es cuando quieres lucir el. A esas edades es cuando uno quiere andar luciendo eh, la carne, ¿no? Y entonces va Pedro Sola y le dice, Ay, te crees mucho porque, ¿no? Le dijo, te crees mucho como para salir así. Sí, el comentario era como cizañoso, ¿no? Sobre todo que hoy ya sabemos que, que tronó este chavo con Daniel. Entonces, ay Pedrito, en vez de andar ahí de chirinolero mandando mala vibra en el Twitter, debería de retomar su canal de YouTube.